Bendiciones a todos. Dios le bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Vamos a hablar de hoy, bendito Dios, de misión mundial, del tomo 1, el capítulo 1, que el tema se trata de el propósito y el plan de Dios. El Señor ha dejado un plan y un propósito para cada uno de los que somos sus hijos. Y empieza así. Dice la palabra en Juan 3:16. Es un versículo que ya casi todo el mundo se lo sabe, todo el que está en el Evangelio, porque eso es lo que más utiliza la persona para predicar en la calle. Y siempre se pone hasta en los carteles y en muchas diferentes cosas que hasta los niños pueden ya entender un poco lo de este versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es, uno lo ve sencillo, pero es muy profundo, porque de tal manera que amó Dios al mundo, ese amor que el Señor, bendito Dios, derrama por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, bendito sea el nombre del Señor, el Señor nos ama tanto? Por eso es que tenemos que valorar ese amor que Él derramó en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí. Seguimos. Dice, es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, pero a tan profundo que aún los teólogos más sabios continuarán explorando su explicación hasta el fin del mundo. Muchos de nosotros hemos experimentado individualmente la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, pero hemos empezado a comprender el amor del Padre hacia toda la humanidad. Hemos entendido que el Padre verdaderamente ama a todo el mundo. Lo hemos comprendido eso, que Él se entregó por todo el mundo. Gloria a Jesús. Él, en el cumplimiento de su propósito, Él creó al hombre, lo puso en un ambiente perfecto y se regocijó con él, en un compañerismo piadoso. Sin embargo, el hombre eligió frustrar ese compañerismo cuando se rebeló contra Dios. ¿Quién pudo haberlo destruido? Pero conforme a sus propósitos divinos, inició un plan para salvar a todos los descendientes de Adán que aceptaran su redención. Denominamos a ese plan de Dios misión mundial. Él puso a Adán en el huerto del Edén. Adán y a Eva fallaron, y al ver que fallaron, el Señor dijo, tengo que hacer un plan para redimir a la humanidad. La mayoría de los cristianos creen que se pueden encontrar en la Biblia unas bases para la obra misionera, pero ¿han considerado alguna vez la posibilidad de que la misión redentora de Dios es la base principal de toda la Biblia? Sencillamente, si Dios no hubiera tenido el propósito de redimir la humanidad, la revelación divina hubiera sido muy distinta, porque aparte de la misión redentora, no hubiera existido la nación escogida. Dios, por haber preparado ese plan, nosotros tenemos el fundamento en la Biblia para poder predicar, para poder, bendito Dios, tener una redención que es la salvación de nuestra alma. Dice, pero Dios, cuya historia se encuentra en el Antiguo Testamento, ni tampoco la crucifixión y la resurrección de Cristo, relata el Nuevo Testamento. La única revelación apropiada hubiera sido la de muerte del ser humano y la del juicio eterno. Jamás hubiera el principio o el final de la Biblia. Dice, gracias a Dios, Él propuso redimir la humanidad. Aleluya. También nos dio una descripción muy clara de la manera como lo ha estado haciendo. La Biblia es la historia de su misión mundial y de los medios que Él ha provisto para la redención humana. Cuando examinamos las Escrituras desde este punto de vista,
vemos que la redención de toda la humanidad es el centro del plan y del propósito de Dios. Nos damos cuenta también que la evangelización no es solamente una actividad redentora, sino que es algo más. Aleluya. Es asociarse con Dios para sujetar al mundo. Es para sujetar el mundo en rebelión a su autoridad divina. Así se cumplirá la profecía de Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Han venido a ser de nuestro Señor porque Él se lo entregó. Oh, gloria a Dios. Dios le dio la legalidad a Jesucristo. Bendito Dios, para poder redimirnos. En el manual de la misión dice, tan cierto como que la misión redentora es indispensable para dar base a la Biblia lo es para dar fundamento a la misión, para la misión mundial. En el siguiente artículo, el profesor John Stone nos ayuda a entender cómo la Biblia es una guía actual para los que se involucran en el cumplimiento de la misión mundial de Dios. Vamos a leer algunos contextos. Dice, sin la Biblia, la evangelización del mundo sería solo imposible, sino realmente inconcebible. La Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar el mundo. Nos da un mensaje para proclamar. Nos dice cómo proclamarlo. Y nos asegura el poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido. La Biblia es la base que el Señor nos dejó, el instrumento, cómo hacerlo. Es una guía, bendito sea el nombre del Señor. Sin la Biblia nosotros no sabríamos, al menos que el Señor nos diera una revelación, pero yo creo que es imposible. Es imposible que nosotros pudiéramos evangelizar con la palabra, si no tuviéramos la palabra de Dios. Además, es un hecho histórico notorio, tanto pasado como presente, que el grado de compromiso de la iglesia con las obras de la evangelización mundial está estrechamente ligado con su grado de convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia. Cuando los cristianos dejan de tener confianza en la Biblia, también pierden su celo por la evangelización. Oiga esto. Cuando los cristianos dejan de tener confianza en la Biblia, también pierden su celo por la evangelización. Igualmente, cuando existe en ellos una convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia, crece su deseo y la responsabilidad por difundir su mensaje. Oh, gloria a Dios. Cuando nosotros, aleluya, como aleluya, hijos de Dios, nos apoderamos de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, no solo leerla, porque hay muchos que están predicando, hay muchos que tienen supuestamente la palabra, pero no la viven, no la digieren, no la toman para ellos, bendito sea el nombre del Señor, no se la aplican a ellos, aleluya, oh gloria a Dios, porque antes de tú predicarla, también tienes que vivirla, tienes que apoderarte de esa palabra en cada situación. El Señor nos dejó la palabra, bendito Dios, dice que la palabra fueron escritas para nuestra enseñanza, para nosotros aprender, bendito Dios. Ahí están muchas promesas para los hijos de Dios. Ahí está nuestra salvación redentora. Ahí está, bendito sea el nombre del Señor, cómo el Señor nos guía, aleluya, cómo Él vivió, cómo Él, bendito Dios, evangelizó, cómo Él vivió aquí en la tierra, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, aleluya, bendito Dios, dice la palabra, ella misma, que por ella mana la vida, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a apoderarnos, no solamente leer, sino, aleluya, ser hacedora, aleluya, comértela, hacer, bendito sea el nombre del Señor, una buena digestión de la palabra, y en cada proceso y en cada bendición que tú recibas, bendito Dios, declarar y establecer la palabra en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, el mandato para la evangelización mundial
Primeramente, la Biblia nos da un mandato en evangelizar, lo cual es una necesidad para todo cristiano. Existen dos fenómenos que avanzan continuamente en todas partes: el fanatismo y el pluralismo religioso. El fanatismo despliega una clase de celos irracional que, si pudiera hacerlo, utilizaría las fuerzas para obligar a crecer y erradicar la incredulidad. De hecho, algunos lo hacen, por ejemplo, en el Islam, obligan a las personas. Por otro lado, el pluralismo, todas las religiones nos llevan a Dios, alientan una tendencia totalmente contraria. No todas las religiones te llevan a Dios, no todas. Hay muchas religiones falsas, hay muchas religiones, porque tú puedes decir, mira, esa religión que adora a Satanás, vamos a decir que esa religión nos va a llevar a Dios. Mentira del enemigo. Todas las religiones no nos llevan a Dios. Y el fanatismo tampoco nos va a llevar a tener una salvación. Hay que tener, ¿cómo se dice esto? Una balanza, ¿eh? Ni fanatismo, ni tampoco pluralismo, ni tampoco algo exagerado. Vamos, aleluya, a tener, bendito Dios, control en todo lo que hagamos, conocimiento, revelación de la palabra, que el Señor nos revele, que el Señor nos indica a través de su Espíritu Santo. Ahí está la palabra, la misma palabra te guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Dice, existe un solo y verdadero Dios viviente, creador del universo, el Señor de las naciones y Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice, y Dios de los espíritus. Y todos los seres vivientes, hacen aproximadamente 4,000 años, Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con, comprometiéndole sus bendiciones, no solo a él, sino en la posteridad, a todas las familias de la tierra, que habla en Génesis 12, del 1 al 4. Ahí el Señor dice, bendito Dios, dicho texto bíblico es una de las piedras fundamentales de la misionología cristiana, porque los descendientes de Abraham, a través de quien son benditas todas las naciones de la tierra. En otra dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Seremos benditos, aleluya, oh gloria a Dios. Y vamos a seguir, bendito Dios, para que ustedes entiendan por qué somos bendición a través de Abraham. Dice, son de Cristo y el pueblo de Cristo, ahora bien, sí, por fe, somos de Cristo. Somos también hijos espirituales de Abraham y tenemos una responsabilidad para con toda la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento advirtieron que Dios iba a ser de su Cristo el heredero y la luz de todas las naciones, que habla en Salmos 2:8 y Isaías 42:6. Habla, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que todo, aleluya, y somos herederos por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, mi alma te adora. Dice, y fue así que cuando el Espíritu de verdad y poder cayó sobre los primeros cristianos, estos comenzaron a cumplir con aquel mandato. Se hicieron testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, que habla en Hechos 1:8. Y dice que seramos, aleluya, recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dice ahí en Hechos 1:8. Aún más lo realizaron por amor de su nombre en Romanos 1:5-3 y Juan 7. Dice, reconocieron que Dios habla exaltando a Cristo, sentándolo en su trono, a su diestra, dándole la posición más elevada para que toda lengua confiese su señorío.
Gloria a Dios. Dice, además, algún día Él regresará gloriosamente para salvar y juzgar y reinar. Entonces, ¿qué ocupará el tiempo entre su primera y segunda venida? La misión mundial de la iglesia. ¿Qué ocupará? Oiga, vuelvo y te repito. ¿Qué ocupará el tiempo entre la primera venida, que ya el Señor vino para redimirnos a cada uno de nosotros, y la segunda venida que ya viene, bendito Dios, por sus hijos, bendito sea el nombre del Señor? Ese tiempo que Dios nos ha delegado aquí en la tierra, tenemos que predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Este es un tiempo, bendito Dios, que estamos viviendo muy fuerte en medio del coronavirus. Aleluya, pero Dios no ha dado estrategia para predicar la palabra. Ahí están las redes de 20,000 formas. Ahí usted puede formar un WhatsApp con su familia. Ahí usted puede formar un WhatsApp con los vecinos. Aleluya, y empieza a predicar la palabra, empieza a mandarle la palabra. Hay muchas formas de predicar la palabra. Nos ponen el toque de queda que no podemos ministrar muchas veces en las iglesias. Toque de queda hasta las 12, coja un megáfono, coja que sea, pónganse en una esquina, aleluya, pero que nadie tenga excusa. Tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice, gloria a Dios, la misión mundial de la iglesia. Jesucristo dijo que no vendría al fin de la historia hasta que el evangelio alcanzara lo último de la tierra. Ve, ¿por qué tenemos que predicar? Aleluya. Yo bendito sea el nombre del Señor en esta situación. A veces uno dice, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Pero Él no va a venir hasta que nosotros cumplamos con la gran misión de llevar la palabra a todas partes. Amén. Dice, estos dos eventos coincidirán. Dice, segundo, el mensaje para evangelización mundial. En segundo lugar, la Biblia nos proporciona el mensaje para la evangelización del mundo. El pacto de Lausana, Congreso Internacional de Evangelización Mundial, definió la evangelización en términos de la escritura. El párrafo 4 comienza de la siguiente manera. Evangelizar significa predicar las buenas nuevas de Cristo. Murió por nosotros, murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos, conforme a la escritura, y que como Señor ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todo aquello que se arrepiente y creen en Él. Oh, gloria a Dios. Mire qué palabra más fuerte habla. Hablaron aquí en este congreso. Bendito sea el nombre del Señor. Como el Señor murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Y nos ha liberado a través del Espíritu Santo. O al que se abra, o al que acepte ese arrepentimiento. Y a todo al que cree. Que todo el que cree. Dice, por tanto, hay un solo evangelio, el cual todos los apóstoles coinciden en 1 Corintios 15:11. Y Pablo aún se atrevió a llamar anatema a todo aquel que, incluyéndose a sí mismo, que predicara un evangelio diferente del apostólico de la gracia de Dios. Gálatas 1:6-8 habla de esto. Hay un solo, bendito Dios, evangelio, que es el de Cristo, de su muerte, de su redención, aleluya, de su muerte, de su redención, de su entrega por cada uno de nosotros, de cómo murió y resucitó, aleluya, y venció al diablo, venció a la muerte para darnos vida a ti y a mí, aleluya, en la cruz del Calvario. Este evangelio es que tenemos que predicar, el de Jesucristo. Sin embargo, los apóstoles predican de manera diversa, mesiánico, la presentación de la ley prometida de Dios legal. El gran juez que declara justo a los injustos, personal, el padre que se reconcilia con sus hijos descarriados, salvador, el liberador celestial que viene a auxiliar a los desamparados, cósmico, el Señor del universo que reclama su dominio universal. Y todo esto resulta tan solo una parte de todo lo que es.
Por lo tanto, tenemos que saber que el evangelio es uno solo y sin embargo disperso. Ya está definido, pero también se adapta culturalmente a todo aquello a quienes sé él a propósito y plan de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, misión mundial predica una vez que comprendemos esto, evitamos caer en dos errores opuestos. El primero lo llamaremos fluidez completa. No hace mucho escuché decir al líder de una iglesia que no existe tal cosa como el evangelio definido, sino hasta que nos encontramos en el momento de testificar y entonces cuando empezamos a definir el evangelio. Continúo diciendo que en ningún caso estaremos preparados, porque debemos permanecer sensible al descubrimiento del evangelio cuando lleguemos al punto de testificar. Estoy de acuerdo totalmente, habla John Stone, totalmente de acuerdo en que tenemos que ser muy sensibles en cada situación. Pero si ese es el punto al que dicho líder estaba tratando de llegar, sencillamente hizo demasiados énfasis en él. Reconozcamos que si existe un evangelio definido, el cual no podemos darnos la libertad de falsificar, no se puede falsificar, entonces al error opuesto lo llamaremos rigidez estricta. En ese caso, el evangelista se comporta como si Dios hubiera dado una serie de fórmulas precisas que habría que seguir más o menos palabra por palabra de ciertas imágenes que invariablemente habrían que utilizar. Esto nos llevaría a estar atado, ya sea a la palabra o a una imagen, o a ambas cosas. Así algunos evangelistas creerían en lo que es pura palabrería y otros se sentirían obligados a mencionar la sangre de Cristo en cada ocasión, o la justificación por fe, o el reino de Dios, o alguna otra imagen. Entre estos dos extremos existe, oiga bien, una tercera posición que es mucho mejor. Esta combina el compromiso de la revelación con la textualización. Acepta que las formulaciones bíblicas del evangelio son permanentemente normales y que todo intento de proclamarlo en el lenguaje moderno debería justificarse por sí mismo como una expresión auténtica del evangelio bíblico. Pero si se rehúsa la formulación bíblica, también se deberá rehusar recitarla en forma mecánica y sin imaginación. Contrariamente, tenemos que involucrarnos en las luchas continuas, en oración, estudios y discurso, para relacionar el evangelio definido con una situación determinada, debido a que el evangelio proviene de Dios. Debemos guardarlo, pero interpretarlo teniendo en cuenta que está dirigido a hombres y a mujeres de todos los tiempos. Procuraremos combinar la fidelidad mediante el estudio constante del texto bíblico con la sensibilidad, examinando consecuentemente la escena contemporánea. No solamente así podremos relacionar con seguridad y revelación. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser definidos, pero tenemos que ser también sensibles. Tenemos que ser humildes, tenemos que también estudiar la palabra, discutirla hasta estar claro de ella, como hacemos aquí en teología, que escudrillamos la palabra. Tenemos que también estar en oración para que el Señor nos guíe
y podamos predicar la palabra como debe de ser. Parte 3. El modelo para la evangelización mundial, el tercer lugar. La Biblia no proporciona el modelo para la evangelización del mundo. Además, el mensaje que debemos proclamar, necesitamos un modelo para proclamarlo, ya que la Biblia no solamente contiene el evangelio, sino que es el evangelio. No solamente, vuelvo y repito, no solamente la Biblia nos proporciona el modelo para la evangelización, sino que además que debemos proclamar, necesitamos un modelo para proclamarlo, ya que la Biblia no solamente contiene la evangelización, sino que es la evangelización. ¿Entiendes? No solamente, también nos proporciona el modelo a través de su palabra. Dios mismo está realmente evangelizando, es decir, está comunicando las buenas nuevas al mundo. Recordemos la afirmación de Pablo sobre Génesis 12:3, que la escritura dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Gálatas 3:8 dice, toda la escritura predica el evangelio. Dios evangeliza a través de ella. Vamos a buscar Gálatas 3:8. Gloria a Jesús. A ver qué nos dice esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en Gálatas 3:8. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano las buenas nuevas. ¿Quién? Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, relación con la encarnación, el clima de Dios, que se revela a sí mismo. El verbo se hizo carne. Juan 1:14. Es decir, la palabra eterna de Dios, que desde la eternidad estaba con Dios y era Dios, el agente por medio del cual fue hecho el universo, se hizo hombre con toda la particularidad de un judío palestino del primer siglo. Se hizo pequeño, débil, pobre, vulnerable, experimentó el dolor, el hambre y se expuso a la tentación. Mire qué fuerte. Todo esto se encontraba en la carne, en el ser humano en que se había convertido. Sin embargo, cuando se hizo como uno de nosotros, no dejó de ser el mismo. Siguió siendo siempre el Verbo Eterno o Hijo de Dios. El Señor se hizo hombre para, bendito Dios, que nadie le venga, ay Padre, que yo sufro mucho. Él también padeció, Él también sufrió, Él también tuvo las mismas ofertas que tú tienes o que tenemos. Él también, bendito Dios, tuvo las debilidades que nosotros también tenemos y venció. Si Él venció, nosotros también vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Algunos rehusamos identificarnos con la gente a la cual decimos está sirviendo. Seguimos siendo nosotros mismos y no nos convertimos en uno de ellos. Permanecemos apartados, nos aferramos desesperadamente a nuestra propia herencia cultural con la idea equivocada de que es una parte indispensable de nuestra identidad. No queremos alejarnos de ella y no solamente mantenemos nuestras costumbres con fiera tenacidad, sino que tratamos a la herencia cultural de nuestra tierra adoptiva sin el respeto que merece. Por lo tanto, nos vemos envueltos en la práctica de una clase de doble imperialismo cultural, imponiendo nuestra propia costumbre a otros y despreciándola de ellos. Pero esa no fue la forma que Cristo actuó. Él se despojó de su propia gloria y se humilló a sí mismo para servirnos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has despojado
y te ha ido al campo, te ha ido a los pueblos, te ha ido a los barrios, te ha ido a cualquier país y ha dejado, como dice la palabra, madre, padre, esposo, hijo, todo por mí. Pues entonces, bendito Dios, no podrá ser su discípulo, porque muchas veces nos apegamos, ay que el nieto, ay que el hijo, ay que el esposo. No, hay que despojarse y servir. Eso predica más muchas veces que tú empezar a predicar, cuando tú empiezas a servir y a cubrir una necesidad que cualquier persona tenga. Es una forma también de predicar el evangelio. Y eso fue lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Dejó su trono y vino aquí a la tierra a servirnos. Oh, gloria a Dios. Se despojó de su riqueza, se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre para servirnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que despojarnos para poder ir a predicar la palabra. En el llamado que el Señor me ha dado para la gloria de Dios, he aprendido esto. Muchas personas, yo tengo que orar con ellos, yo tengo que ayunar con ellos, yo tengo que ayudarlo a levantarle, yo tengo que pelear su proceso, porque muchas veces solo no pueden. Pero cuando tú le ayudas y ganamos la batalla, esa persona se aferra a Dios, aleluya. Esa persona no se aparta de Dios, porque ve que en Cristo es que está la solución de su problema. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he dejado mis hijos, yo he dejado mi esposo, yo he dejado mi hogar, he dejado mi negocio, que tengo un negocio, y me he ido a otros países a predicar el evangelio 1 y 2 meses. Aleluya, para proclamar el nombre de Cristo. Me he visto en sitio arriesgado, me he visto que solamente hemos podido comer una sola comida al día. Me he visto, bendito sea el nombre del Señor, desamparada de madrugada. En Ecuador me vi yo a las 2:30 de la mañana y duré hasta las 4 de la mañana sola. Pero el ángel de Jehová estaba conmigo, porque sabía que yo iba a proclamar la palabra de Dios. No lo aferremos a nada terrenal, ni cultural, ni familia. Vamos a despojarnos y a cumplir con la asignación que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Seguimos, bendito sea el nombre del Señor. Dice, el doctor René Padilla se lo criticó en Lausana durante el Congreso sobre la Evangelización Mundial de 1974. Por decir que el evangelio que algunos europeos y norteamericanos exportaron fue un cristianismo cultural, un mensaje cristiano distorsionado por la cultura materialista y consumista del occidente. Verdaderamente fue doloroso escucharlo decir eso, pero realmente tenía razón. Todos necesitamos sujetar nuestros mensajes del evangelio a un escrutinio más estricto y en una situación transcultural. Los evangelistas que realizan tarea de visitación deberán buscar con humildad la ayuda de los cristianos locales para poder discernir las distorsiones culturales del mensaje. Cuando tú vas a cualquier país, tú te asocias con los cristianos de ese país y lo que está distorsionado con la ayuda de Dios y con la palabra, empiezan a arreglarlo, empiezan a alinearlo a la palabra del Señor. Amén. Dice, para consumir, cuando Dios nos habló por medio de la escritura, utilizó el lenguaje humano cuando nos habló por medio de Cristo. Tomó naturaleza humana para revelarse a sí mismo. Se despojó y se humilló. Ese es el modelo del evangelismo que nos proporciona la Biblia. Existe la autonegación y la autohumillación en todo evangelismo auténtico. Sin esto, contradecimos al evangelio y no presentamos bien a Cristo, proclamamos. Parte 4. Dice, final de artículo de Stott, el poder para la evangelización mundial. En cuanto al lugar, la Biblia no garantiza el poder para la evangelización del mundo. No es necesario hacer énfasis en la necesidad que tenemos que recibir poder.
ya que sabemos acerca de la debilidad e insuficiencia de los recursos humanos. En comparación con la magnitud de la tarea que tenemos que realizar, también debemos de la dureza y de las defensas del corazón del hombre. Y peor aún, conocemos acerca de la realidad personal, la malevolencia y el poder del diablo y de las fuerzas demoníacas que están en sus manos. Bendito sea el Señor. Dice, por lo tanto, la conversión y la generación cristiana continúa siendo milagrosa de la gracia de Dios. Son la culminación de la lucha entre Cristo y Satanás, o en una descripción vívidamente apocalíptica, entre el cordero y el dragón. El saqueo de la casa del hombre fuerte, Mateo 12:29, es posible solo porque este ha sido atado por aquel que es aún más fuerte y por quien a través de su muerte y resurrección ha deshecho y destruido las obras y principados de los poderes del mal. Si la mente está cegada, ¿cómo podrá entonces ver solo mediante el poder creador de la palabra de Dios? Porque Dios fue quien dijo: y brille la luz en las tinieblas, la cual ha alumbrado a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El versículo 6, así que vemos cómo el apóstol compara el corazón no regenerado con el caos original de la oscuridad y atribuye la regeneración al mandato divino: sea la luz. Si Satanás ciega la mente de los hombres y Dios brilla en el corazón de la gente, ¿cómo podemos nosotros contribuir a dicho encuentro? ¿No sería más fácil que nos retirásemos del campo de batalla y permitiéramos que ellos dirijan la situación? No, esa no es la conclusión a la que llega Pablo. Dice, debido a que el diablo quiere evitar que la gente vea la luz y que Dios brille en su corazón, y debido a aquella dicha luz en el evangelio, más vale que lo prediquemos. La predicación del evangelio, lejos de ser innecesaria, es indispensable. Es el medio señalado por Dios para derrotar el príncipe de las tinieblas y para hacer que la luz brille en el corazón de las personas. Hay poder en el evangelio de Dios y en su poder de salvación. Romanos 1:16. Hay poder, aleluya. Puede ser que seamos débiles. A veces yo quisiera que fuésemos más débiles, conforme a todas las fuerzas del mal. En alguna ocasión somos tentados dar una exhibición del poder cristiano o involucrarnos en una pequeña trifulca evangélica de sablazo. Pero es en medio de nuestra debilidad, oye, es en medio de nuestra debilidad, como dice Pablo, donde se perfecciona el poder de Cristo. Oh, gloria a Dios. En la debilidad de la palabra humana se manifiesta el poder del Espíritu. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos que cuando somos débiles, entonces que somos fuertes, dice Primera de Corintios 2:1-5. Oh, gloria a Dios. Esa palabra, bendito sea el nombre del Señor, nos fortalece, porque muchas veces dice: ay, yo no tengo la capacidad, no tengo la palabra, como Moisés que decía, yo soy tartamudo. No, aquí el Señor nos da una palabra: cuando somos débiles, aleluya, ahí es que somos fuertes, porque eso no viene de nosotros. Hay una unción del Espíritu Santo acompañado con la palabra que te va a dar, aleluya, el poder para predicar la palabra, para evangelizar, bendito sea el nombre del Señor, a todo el que te rodea. Dejemos que fluya
por el mundo, no consumamos nuestra energía argumentando acerca de la palabra de Dios. Más bien, empecemos a usarla. Ella demostrará su origen divino mediante su poder divino. Dejemos fluir en el mundo. Si cada misionero evangelista cristiano proclama el evangelio bíblico con fidelidad y sensibilidad, y si todo predicador cristiano es un fiel expositor de la palabra de Dios, entonces esta desplegará su poder salvador. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El reino eterno de Dios. La Biblia describe a Dios como rey eterno. Jehová es el rey para siempre. Salmo 10:16. También declara su soberanía sobre todas las cosas. En Salmo 103:19, siendo infinito, se encuentra en todas partes, por lo tanto, en todo momento y en todo lugar, es la vasta riqueza de su universo. Dios está en total control de todo. Dios nunca ha comprometido la prerrogativa suprema de su señorío. El hacer una cosa semejante lo reducirá a ser menos que Dios. Es necesario reconocer su soberanía absoluta. Si queremos tener una visión adecuada acerca de su reino, la obra de su creación, con todos sus riesgos aparentes, Él es resultado de su soberanía. Él tiene el control de todo. Oh, gloria a Dios. Semejante al Altísimo, dice Isaías 14:14. ¿Quién se hizo semejante al Altísimo? Ya ustedes saben quién es. Gloria a Dios. El único que se quiso ser semejante al Altísimo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y vamos a hablar acá. Dice, en este momento de decisión, él mismo se arrojó fuera del eje estabilizador de la voluntad de Dios e inició la gran caída al olvido de un ser sin Dios. Su decisión fue final y nunca se arrepintió de ella. Sin embargo, Satanás no fue el único en su elección. Es evidente que fue seguido por una tercera parte de los ángeles del cielo, Apocalipsis 12:4-7, lo cual permite presuponer la capacidad persuasiva de su liderazgo. Con dicha multitud de rebeldes, Lucero formó su propio reino, el falso reino de las tinieblas. Su nombre fue cambiado por el de Satanás, porque se llamaba Lucifer. Adversario, de acuerdo con su conducta, si Dios es soberano, ¿por qué no destruyó de inmediato a ese rebelde tan astuto? ¿Por qué no llevó a cabo una ejecución en masa de toda esa horda de ángeles desobedientes? O, cuando menos, ¿por qué no le encerró para siempre en los abismos del infierno? Vamos a ver por qué. La respuesta es que Dios tiene planeado hacer con eso. Pero temporalmente está utilizando a dichos rebeldes, aleluya, para lograr otros propósitos. Dios tiene un gran plan en el desarrollo de su programa. No es un plan rígido en el cual Él se ha encasillado, que es flexible a los cambios y resultados que la batalla presente. Tan profunda es su soberanía que es capaz de hacer que la ira de los hombres lo alaben y que sus enemigos lo sirvan. Ahí ya usted puede entender que cuando somos hijos de Dios, Dios pone a nuestros enemigos a que nos sirvan. Ahí usted tiene que entender cómo Daniel fue librado del pozo de los leones y hizo, bendito sea el nombre del Señor, que los enemigos le sirvan a Daniel y también que los enemigos fueran muertos. Porque Dios va a utilizar a Satanás, va a utilizar a personas que se dejan usar de Satanás, para que después nos sirvan. Oh, gloria a Dios. Eso sigue y sigue.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios dejó, vuelvo y repito, la palabra para que nosotros aprendiéramos de ella. Cuando una persona se deja usar del enemigo para hacerte la guerra, tranquilo, que Dios tiene un plan. Por eso dice el Señor en su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Seguimos leyendo. Tan profunda, dice, continuamos, dice, los dos problemas asumidos hasta este punto del conflicto puede resumirse en dos. En dos problemas que Dios adquirió en el proceso creativo. Uno es que su lugarteniente, Satanás, falló el inicio un reino falso, robando la lealtad de un gran contingente de ángeles. Y el otro es que el hombre hecho a imagen de Dios también falló y cayó en un estado de pecado y desintegración personal. Por lo tanto, el reino de Dios fue dividido y usurpado parcialmente. El dicho plan, Dios se dirigió hacia dos problemas. Uno, cómo restablecer su reino usurpado. Y dos, cómo propiciar la redención para toda la humanidad. La solución que Dios buscaba no podía tratar con ambos problemas de una manera separada. Por lo tanto, diseñó un plan por medio del cual la victoria sobre el reino falso proporcionara salvación para la humanidad no podía lograrse por un simple despliegue de fuerzas divinas. La respuesta no estaba en hacer sonar el látigo, el cataclismo e incluso el juicio sería propuesto, requería de la acción y del poder de su mayor atributo, el amor. Oh, gloria a Dios. El reino de Dios y sus programas redentores. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, Dios inició su juicio para con la serpiente en Génesis 3:14. El dicho juicio también dio el prototipo del evangelio anunciado, el propósito redentor del hombre. A la serpiente le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dicho mensaje era obviamente para el hombre, así como para Satanás. Y quizás aún más, Dios profetizó que después de una enemistad recíproca, surgirán dos encuentros violentos. La cabeza de la serpiente sería aplastada por la serpiente, por la simiente de la mujer, y en el calcañar de la simiente de ella sería dañado por la serpiente. Los dos personajes de este conflicto posteriormente serían declarados como Cristo, la simiente de la mujer, Gálatas 4:4, y Satanás llamado la serpiente antigua, Apocalipsis 20:2. Cristo mismo mencionó que él ataría a Satanás. El hombre fuerte, como habla en Mateo 12:29, de este sistema mundial y lo echaría fuera. Aleluya. La muerte de Cristo en la cruz proporciona el medio para la aniquilación final de Satanás, ya que el que contribuye el cadalso también colgará de él. Ya que esto, el que construye el cadazo también colgará de él. Ay, Padre amado. Y el juicio final del diablo también es falso reino, obra de él, será destruido. Estos últimos, claro, está todavía, no ocurre, sino que sucederá después del reinado milenial de Cristo. Todo este proceso mediante el cual Dios reclama su autoridad sobre todos los reinos y detiene
por completo toda la rebelión. Se puede denominar como el programa del reino de Dios. Ese programa está casi al cumplirse. Gloria a Dios. Cuando Satanás se ha atado por fin, por 1000 años. Dice, el segundo golpe anunciado en Génesis 3:15 es la herida en el calcañal de la simiente de la mujer por parte de la serpiente. Este asalto diabólico se cumplió en la cruz, donde Satanás fue el que provocó la crucifixión de Cristo. La herida en el calcañar nos permite ver la naturaleza temporal de la muerte de Cristo, en contraste con el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. La muerte de Cristo en la cruz sirvió como base para el programa redentor de Dios, mediante el cual hizo provisto para la salvación del hombre. Gloria a Dios. Al Señor morir y aplastar. Primero Satanás lo hirió en el calcañar, él murió. Pero el Señor, cuando resucitó al tercer día, le aplastó la cabeza. Oh, gloria a Dios. Porque no ha visto un hombre que haya muerto y ha resucitado. Solamente Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y este fue el plan perfecto que el Señor hizo para redimirnos a cada uno de nosotros. Dice, finalmente Dios recupera la totalidad de su reino mediante la destrucción de Satanás y su reino falso, redimiendo también a todos los creyentes por el proceso de la muerte de Cristo. Para llevar este plan, Él escoge dos personas que son Abraham y David. Oye, para cómo Él hizo, cómo Él, aleluya, planeó el plan para poder nosotros ser redimidos. Primero escoge a Abraham, dice, en ti serán benditas toda la tierra, y también escoge a la simiente de David para, bendito Dios, de esa simiente naciera Cristo, y de Cristo, aleluya, naciera la iglesia que somos nosotros. Los dos hijos tipos de Cristo. Muy interesante notar que a cada uno de estos dos hombres se le dio un hijo que tipificó aquella simiente prometida. Isaac, el hijo de Abraham, tipifica a Cristo en su acción redentora, siendo ofrecido en el monte Moriat como sacrificio vivo. Salomón, el hijo de David, tipificaba a Cristo en su realeza, siendo un rey de gloria y esplendor. Estos dos hijos tipificaron de manera sorprendente aquella simiente de Abraham y David, que buscó con tanta anticipación en el resto del periodo del Antiguo Testamento. A la luz de esto, no es de asombrarse que el Espíritu de Dios comience el Nuevo Testamento, presentando la figura central como el hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Dice, dos animales tipos de Cristo. En el Antiguo Testamento también describe las funciones de la redención y del reinado de Cristo mediante dos animales simbólicos. El cordero para el sacrificio lo tipifica con sus obras redentoras como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Lo describe como el siervo de Jehová que es llevado como un cordero al matadero. Isaías 53:7. El otro animal que tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento es el león, de Génesis 49:9-10. Juan en Apocalipsis 5:5 se refiere esta metáfora del Antiguo Testamento cuando describe a Cristo como el león de la tribu de Judá, como el rey de la bestia, y el león representa autoridad real, el punto clave en que de la tribu de Judá saldría un gobernador que reinaría sobre todo Israel
y el resto del mundo. Seguimos. Aleluya, bendito Dios. Dice, el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. No solamente había probado su derecho, sino que también su dignidad para reinar como león de Dios al ser inmolado como el cordero de Dios. Antes de comenzar a destruir el reino de las tinieblas con su ira, tuvo que andar por el fuego de juicio para salvar a los pecadores. Dando su vida como un cordero, vemos entonces que estas dos partes se entrelazan, pero apuntan hacia dos direcciones distintas. Muestras dos cualidades diferentes de la naturaleza de Dios. Finalmente, Cristo entrega al Padre este reino recuperado. Primera de Corintios 15:24. Y dicha entrega constituirá el cumplimiento de la doble comisión del Padre en su papel de simiente de la mujer. Es importante destacar que el medio por el cual Él recuperará el reino será por su amor redentor y no por su poder soberano. No fue por su poder soberano, sino por el amor que Él tuvo hacia la humanidad, hacia nosotros. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Él recuperará el reino y será por su amor redentor y no por su soberano. Esa gracia redentora es el fundamento de su doble propósito y también constituye la base de su comunión eterna con el hombre. La comunión divina y humana no está basada en el temor o la fuerza, sino en el amor. El plan de Dios. Si Dios se ha propuesto redimir al hombre y restablecer su reino sobre esta tierra, entonces estamos seguros que Él tiene un plan para alcanzar su meta. Los primeros 11 capítulos de Génesis marca el desarrollo de ese plan en comienzo de la relación de Dios con la raza humana. Usted va a ver cómo el Señor, desde el principio de Génesis, viene trazando diferentes formas para redimir al hombre, para salvar al hombre, para que el que se acerca a Él, para el que abra su mente y su corazón, aleluya, el Señor está dispuesto a salvarnos a todos. Pero ¿y tú? ¿Estás dispuesto a recibir esa salvación? ¿Estás dispuesto a recibir ese amor de parte de Dios? El Señor desde el principio, y lo vamos a ver aquí ahora, ya casi estamos terminando, cómo ha tenido un plan desde el principio para darnos salvación y redimirnos del mal y redimirnos de la muerte eterna. Número uno, dice así. Alguien ha dicho que los primeros dos capítulos de la Biblia y los dos últimos son los únicos que se enfocan en la misión de Dios, ya sea porque estas no habían comenzado todavía o bien porque ya se hubo cumplido. Describa la relación entre Dios y el hombre en el huerto del Edén antes de la caída. Los primeros dos capítulos no habla de redención ni nada de eso. Dice 2. Ahora lee el capítulo 3 de Génesis para ver lo que pasó con esa relación. Isaías 14:12-14 nos indica que el gran pecado de Satanás fue su intento de ser igual a Dios. ¿Qué similitud hay entre el pecado de Satanás y la tentación que éste puso ante Eva? En el versículo 5. La desobediencia, número 3, la desobediencia de él sobretrajo condenación a toda la creación. Sin embargo, el primer gesto de Dios hacia el hombre
después de la caída fue un acto de misericordia, del versículo 20, versículo 21, que nos revela esto acerca del carácter de Dios. ¿Qué nos revela esto acerca del carácter de Dios? El capítulo 4 al 9 de Génesis, tomamos en cuenta el doble propósito de Dios. Número 4, tensiones del castigo de Dios y su misericordia es una fuerza más dinámica en la Biblia. Es fácil ver la justicia de Dios en el gran diluvio teniendo en mente el doble propósito de Dios. ¿Puede usted ver cómo Él demostró su misericordia en este acto? Génesis 10, del 1 al 11. Note con qué insistencia se manifiesta la actitud de rebelión al hombre, como el Señor empieza 120 años, le dice a Noé que vaya y dé la palabra y le diga al ser humano, viene un diluvio. Y en la misericordia de Dios es tan buena, bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe lo que 120 años para que el hombre se arrepienta y aún no entiende. ¿Cuántos años estamos ya predicando el evangelio y aún el hombre, bendito Dios, se hace de espalda la palabra de Dios? Wow. Número 5. Aunque Noé fue un hombre justo, su descendiente muy pronto cayeron en los caminos pecaminosos de sus antepasados. En vez de reconocer la soberanía de Dios, comenzaron un proyecto para afirmar su independencia de Él. Preocupó a Dios la altura que alcanzaría la torre, o la actitud humana que impulsó su construcción. ¿Acuerdan cuando la Torre de Babel? Querían todos subiendo para llegar a alcanzar el cielo. Pero el Señor le puso lenguas diferentes para que no se entendiera. Siempre, bendito Dios, Dios tiene un plan para con la humanidad. Número 6. Si el hombre hubiese tenido éxito al hacerse un hombre, tal vez hubiera rechazado aún más la oferta redentora de Dios. E incluso con esta actitud de rebelión, hubiera sido más difícil todavía quebrar su autosuficiencia. ¿En qué medida el aparcimiento de las naciones es una ayuda para un plan de Dios? ¿Cómo dificultar la obra misionera? Qué fuerte. Génesis 11 habla esto. Al 12 y 12:3. Número 7. Estos versículos marcan una transición importante en la revelación de Dios. Él ya no trata de revelarse a la humanidad de una manera general, mientras que el hombre insistentemente demuestra una actitud colectiva de rebelión. Dios cambia su manera de actuar, selecciona de un individuo quien fue esa persona y comenzó Dios el proceso de su elección. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dice, si Dios no se hubiera propuesto redimir la humanidad y restablecer su reino soberano, no había tenido razón por la cual darnos su revelación. La Biblia, la misión de Dios, es la base de la Biblia y la Biblia es la base de la misión de Dios. Por medio de la Biblia vemos que Dios ha revelado un mandato, un mensaje, un modelo y el poder para su cumplimiento. Habiendo establecido el papel clave de la Biblia en la evangelización del mundo, comenzamos a examinar su contenido y a contestar la pregunta: ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Nuestra comprensión de su propósito comienza al entender la rebelión que aconteció en los cielos hace siglos. Esa rebelión contaminó a la humanidad por medio de la desobediencia de Adán y Eva, y creando un doble problema para Dios.
En vez de destruir todo y comenzar de nuevo, Dios se propuso redimir la humanidad y restablecer su soberanía. Con este propósito en mente, Dios comienza a relacionar el propósito y el plan de Dios en el capítulo 31. Humanidad, aún antes la repetida demostración de la bondad y misericordia de Dios, el hombre continúa firme en su rebelión después de 3 fracasos en el huerto, en el gran diluvio y en la torre de Babel. La humanidad se encuentra totalmente esparcida y Dios cambia de modo de trabajar. En vez de reaccionar con estas de una manera general, Él elige un hombre, Abraham, por medio del cual planea bendecir a todas las naciones. Aleluya. Y a través de Abraham viene la simiente de David, y a través de David vino Jesucristo, y de la simiente de Jesucristo hemos nacido tú y yo. El Señor dice, bendito Dios en su palabra, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos recibido su salvación, su redención en la cruz del Calvario. Alabado Dios. Y tenemos que proclamar, tenemos que evangelizar. Y vamos, aleluya, a llevar este evangelio a tiempo y afuera de tiempo, para tratar de que la humanidad pueda recibir una palabra de vida y pueda quitar ese espíritu de rebelión que Satanás impuso desde aquel día. Vamos a llevar la palabra, vamos a llevar luz en medio de las tinieblas. Amén. Esta es mi exposición, aleluya, un poquito larga. Bendito sea el nombre del Señor, pero es para la gloria de Dios. Espero que les sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para cada uno y muchas bendiciones para nuestro profesor de teología, Hansel Albuquerque. Bendiciones a todos. Hasta luego.